Muy buenas chicos, ¿cómo están? Siempre lo he dicho, lo prometido es deuda. Ese es el caso en estos momentos que un suscriptor me ha escrito lo siguiente. Por aquí vamos a ir a la parte de mensajes. Me ha comentado lo siguiente. Este chicos, como pueden notar acá, este Juan Gutiérrez me ha escrito y para jugar Fortnite. Entonces yo le he dicho que el teclado me ha gustado, que el mouse tal vez no es de mi gusto, pero me ha dicho que si logro estas suscripciones, o sea, le he puesto una meta, ¿sí? Que si logro llegar a 1330 suscriptores, le hago el video de probando este combo gamer jugando Fortnite. Entonces me ha dicho que si me consigue las 3 suscripciones, lo subo. Y bueno chicos, adivinen qué. Hemos llegado a 1330 suscriptores, inclusive más chicos, miren, 1335. La verdad le puse este reto porque no pensé que se fuera a cumplir, no sé si él habrá sido con multicuentas. Lo importante es que ha pasado chicos, hemos llegado a más de 1330 suscriptores. Y como les decía al principio, lo prometido es deuda. Por cierto chicos, tenemos nuevos videos para ver el día de hoy en YouTube. Tenemos nuevo video de SFDX Show, tenemos también nuevo video de Doctos y de Trolencio 911. Así que después de acabar este video me pondré a ver esos fantásticos videos chicos. Los invito para que vayan a ver, la verdad que son grandes youtubers. Y bueno, continuando con lo del tema de probando el combo gamer, en este momento me voy a dirigir donde los tengo. Permítanme un momento. Bueno chicos, aquí como podrán notar, había acomodado todo esto así para hacer la foto épica. Por cierto, les recuerdo que apenas lleguemos a los 2000 suscriptores, voy a entregar primer kit gamer, chicos. Se constará de combo gamer de teclado y mouse más diadema, chicos. Así que tienen que darle duro a ese botón de suscripción para llegar a los 2000. Y una vez lleguemos, haré el sorteo inmediatamente para todo Colombia. Pero bueno, continuando chicos, este es el combo que me han pedido, que quieren que haga la prueba con el Fortnite. Así que me lo voy a llevar. Voy a tomar prestado unos instantes y vamos a probarlo. Como les decía chicos, hemos llegado a más de 1330 suscriptores. Y le dije a este suscriptor que me escribió que quería que probara este combo en Fortnite, y que si llegábamos a esa cantidad el día de hoy, lo hacía. Así que, como dije al principio del video, hay que cumplir. Así que lo que voy a hacer es destaparlo, denme un segundo. Bueno, vamos a sacarlo chicos. Andaje con... En este momento me encuentro solo con una mano, es un poco difícil pero no imposible. Bueno, ya sacamos la primera bolsita, vamos con el mouse, saquemos la otra bolsita, listo. Dejemos las bolsitas dentro de la caja para que no nos vayan a perder. Y bueno, voy a acomodarlos y voy a dejar el ángulo de la cámara en esta parte, o sea que va a quedar este ángulo para que me capte jugando. Permítame, acomodo esta cámara y ya seguimos grabando. Bueno chicos, ya hemos puesto bien la cámara en este lado, también les mostraré la pantalla, pues como les decía, aquí les mostraré el juego y aquí pues cómo se ve el teclado del mouse. En estos momentos por aquí ya la tengo, aquí como para notar, miren, aquí está el combo gamer que quedé de mostrar para Fortnite. Entonces estos dos, el teclado y el mouse, ya los saqué de la caja hace un ratico. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a dejar por acá, mi teclado con el que normalmente juego. Este chicos, vamos a ponerlo por acá, vamos a conectarlo en el hub USB 3.0. Ya iluminó, ya tiene RGB muy muy bonito y como pueden notar en pantalla. Vamos a levantarle acá los dos cositos para que quede más alto el mouse, lo vamos a dejar por acá el mío. Este sí toca quitarlo el seguro para que quede el cable más largo. Bueno, conectamos por aquí el igual. Veamos aquí. Vamos a media de más. No son gamer, pero créanme que me sirven bastante, tienen excelente sonido. Bueno, listo, ya está todo configurado, chicos. Bueno, listo, chicos, ya tenemos tanto el mouse como el teclado bien configurado. Espero que se esté viendo el mouse. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Bueno, voy a verificar que esté grabando. Efectivamente, estoy grabando pantalla. Vamos a mirar que estoy grabando imagen en la cámara. Bien, ok. Bueno, vamos a dirigirnos al Fortnite, chicos. Todo lo que uno hace por un suscriptor, nuevamente les digo, les dije que si llegaba a más de 1330 suscriptores, hacía esto. Y pues hemos llegado, chicos, y aquí estoy cumpliendo. Uy, tenemos bastante juegos gratis para pedir, chicos. Ahorita voy a ir por ellos, pero esperemos, primero hacemos la prueba. Y mientras tanto, pues estoy haciendo un videito por acá. Vamos a ver cómo va bien. Bueno, vamos a esperar a que cargue el Fortnite y empezamos.
Mientras tanto les voy contando, chicos, apenas lleguemos a los 2000 suscriptores, vamos a hacer el sorteo de periféricos gamer muy muy económicos, de esos que he hecho en unboxing. Voy a entregar lo que es combo gamer de teclado y mouse más diadema gamer. Así que pues apenas lleguemos a los 2000 suscriptores, de una vez voy a hacer el sorteo. Les recuerdo, a nivel nacional, en todo Colombia podrán participar. No importa el lugar que sea, allí se los haré llegar. Lo importante es que sean de Colombia, sí, porque es que la verdad me pongo a pensar, si lo envío a otro lugar me va a salir más caro el envío que lo que valen los mismos productos. Así que como yo compro el por mayor, me sale muy muy económico. Por eso es que puedo dar estos precios tan insuperables. Los que me han comprado, que si ven este video, los que me han comprado, yo sé que van a concordar conmigo. Y lo importante es que estén muy atentos al sorteo cuando lleguemos a los 2000 suscriptores. Bueno, ya estamos en el Fortnite, chicos. Yo creo que voy a jugarme un escuadrón. Dúos, vamos a ver si cuento por ahí un amigo. Aunque una desventaja que voy a tener, como les había comentado, como este mouse no tiene los dos botones laterales, creo que voy a bregar un poco en esa parte. Vamos a hacer así. Voy a jugarme una partida a máxima luz, que es con el flash de la cámara, más este internet que está por acá, que a mí también muestro. Ahí está. Voy a jugarme una partida a máxima luz. Hay que venir a acomodar la cámara. Sí. Voy a jugarme una partida a máxima luz. Una segunda partida sin este bombillo. Una tercera partida sin el LED. Y yo creo que una cuarta partida ya con todas las luces apagadas. Aceptar. Bueno, muy mal, tenemos un internet decente. Me ayuda bastante para que corran rápido los juegos. Ahí también las cargas de videos corren más rápido. Bueno, estamos en el lobby del juego, chicos. Lo que es el teclado, bastante suavecita las teclas. Ahí también silencio esto para que no molestará a nadie. Lo dejan pulsar para hablar, para no tener que desactivar el micrófono del todo. Algo que noté, que como el mouse es liviano, puedo dar buena precisión. Vamos a ver dónde quedan los amigos. Me voy a marcar en Ciudad Comercio a ver si me siguen la idea. A ver si me siguen la idea de caer en Ciudad Comercio. Para que sí. Bueno, yo voy a caer allí, a ver. Nuevamente les recuerdo, chicos, las teclas son muy muy suaves. La verdad que oprimir no me cuesta nada para hacer cualquier tipo de movimiento en el juego. Lo que no sé es cómo va a ser con la construcción, ya que como les decía, no tengo los botones laterales, se me dificulta un poquito más. Pero bueno, nada es imposible para el curioso LOL. Vamos rápido de armas. Esta es la escopeta perfecta. Que tuvimos, vamos a ordenarlo, yo creo que así. Ya por esto creo que tenemos a alguien. Bueno, ¿cómo nos va? Hay que venir bien, chicos. ¡Ay, qué idiota! ¿Hicieron lo que hice? Ah. Dios mío. O solo me ocurre a mí, no me di cuenta que había un tanque de gas y vean qué pasó. Me explotó. Bueno, chicos, he iniciado una nueva partida. La otra, como podrán notar, la requete embarré. No vi ese tanque de gas, entonces sin querer le disparé y se activó. Bueno, como ha dicho, esta segunda partida voy a desactivar esta lámpara aire para que se vea más el RGB. Bueno, marcaron ahí, vamos, esperemos a ver si cae otra persona y nos vamos ahí. Bueno, gracias al conductor. Pongamos esta a dar luces para que sea más chévere el video. ¿Cuántos cayó? Uno, dos, tirémonos ya. ¿Dónde irán acá? Yo creo que acá. Marquemos ahí también, vamos todos. Uy, cayó bastante gente, chicos. Vamos a correr por un arma porque, uy, cayó una cantidad de gente. Vamos a tratar de estar con los amigos. Me le robé la SCAR, chicos, quedó reputísimo. Igual ahorita no estoy para hacer, para convivir con los amigos. Los compañeros, lo que necesito es hacer las pruebas del combo. No. Bueno, chicos, ya me antumba. La que soy malísimo. Uy, si yo me tiró. Bueno, chicos, ya estamos en la tercera partida. Ya también desactivé el flash de la cámara. Ya en este momento solo tengo la luz de la habitación. Me está yendo bastante mal, ya que como no estoy enseñado a este mouse, el teclado lo de menos, la verdad. El teclado puede pasar, ya que pues es, todos los teclados por general tienen las mismas funciones. Ya lo que sí varía bastante en el teclado, pues porque yo estoy enseñado una forma de teclado. Estoy enseñando una forma de mouse, la cual pues no tengo en este momento. Sí, tengo un mouse totalmente más liviano, menos pesado. No tengo los botones laterales, no tiene el estilo ergonómico que tiene normalmente el que utilizo. Pero bueno, simplemente es para hacer las pruebas. Bueno, como siempre, chicos, siempre donde caigo, por lo general caen bastante gente. Creo que por acá hay un cofre debajo de antena.
Vamos a averiguarlo, si no, ya estoy perdidísimo porque no se me va a calar más. Cómo subo aquí a la torre? ¿Qué es eso? Ah, meteorito. Como estoy subiendo un video, se siente un poco más lento. O sea, no me ha dado errores de caída, caídas de pie. Pero sí, no, o sea, no lo siento más fluido. No sé si tal vez sea por lo que nos he enseñado este teclado y este mouse. Como les digo, todo me toca manual. ¿Qué falta de los botones laterales me hacen? Pues hay un cofre, pero pillo un poquitito de material. Me toca construir. Construir sin querer. Es que definitivamente, o sea, en teclado estoy feliz, pero en el mouse no mucho, por lo que, como les digo, me faltan bastante los botones laterales, chicos. ¿Sería? Esto es lo que inflamé ahorita. Ay, sí. Me quitó el escudo. Qué idiota, me he quitado todo el escudo. Poneme chistoso que a dañarlo y vean, me he quitado todo el... Bueno. Pero chicos, para no hacer tan largo el video, lo que hacer es apagar la luz para que no tenga mejor el RGB. Ahí, uy, sí, ahí se ve fantástico, la verdad. Muy chévere, la verdad que el teclado sí me encanta. Bueno, estoy contento porque esta partida se me fue mejor con ese combo gamer. Ya me voy acostumbrando un poco más con él. Sino que les digo que lo que pasa, como ya no tengo ningún tipo de luz, él me da directamente a los ojos la iluminación de la pantalla. Y no sé, me molesta un poco, porque pues normalmente yo juego con las luces prendidas, ¿sí? Va a tocar, mira, ah, la hidro está por acá. Ah, sí, está por acá, tiene la razón. ¿Será que le damos o no? Le di. Ah, un bot. Ah, qué contento que estoy diciendo primera persona como se tan. Uy. Yo contento que era una persona y no resultó ser un bot, de razón estaba tan quieto. No me dio esa bala, pero de buenas. Vale, vamos a tirar una pestosa. ¿Qué es esa? ¿Sí le está quitando vida? Sí. Bueno, lo derribé. Soy malísimo, pero lo voy a derribar. Por Dios, ¿y por qué no le doy? Bien, lo derribé. No entiendo si es que es malísimo. No, serán personas. Malísimas, pero eran personas. Ay, lo maté yo, tan de buenas. Por lo que tengo yo con la Scar peleo bastante bien. Ya queda poca gente. Ya solo quedan 14 personas. Bueno, lo que voy a hacer es cubrirlo mientras lo revive. Que ahí viene, viene. Viene, 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 gente, viene, gente. Ah, se dejaron matar muy fácil. No. Ah, por Dios, eran los últimos. Bueno, chicos, lo intentamos, hubo bastante buena partida. Bueno, probamos el teclado y combo gamer que me han pedido, que fue lo importante. Y bueno, chicos, vamos a dejar el video hasta por acá. Recuerden que apenas lleguemos a los 2000 suscriptores, voy a hacer sorteo de periféricos gamer. La verdad que gracias porque ha subido de suscriptores pues más rápido tal vez de lo que pude haber pensado. Y bueno, chicos, vamos a dejar el video hasta por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Uy.